ojitos. Martita, dichosos los ojos que la ven. Dígame, ¿en qué puedo ayudar? Sí, mire, deme dos panes y una bolsita de té. Martita, ¿para qué estamos? A ver, yo soy su amigo, ¿verdad? Por supuesto. Esperen por aquí. La leche para el niño y el yogur para por el lunch. Mira, el juguito para el lunch. ¿Sabes qué tiene que poner la escuelita, me entiendes? Y el pancito, por supuesto. Los amigos estamos para él, para ayudarnos, ¿verdad, Martín? Pero no voy a tener cómo pagarle. No se preocupe. ¿Tú me lo pagas, sí? Sí. Sí, sí, es verdad. Apenas consiga, yo le doy. A eso estamos hablando. Cuando quiera usted algo más, me avisa y estamos a la hora. No, 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 mire, usted de acá, lo que puede hacer es guardarlo para la museo. Gracias, mamáquito. Apenas tenga dinero, yo vengo a pagar. Habla bien, pendejo. Uy, aguanta, tranquilo, tranquilo. Déjame adivinar, seguro que regalaste a la vecinita el producto que yo vi. Hermano, mira, para eso somos los amigos, ¿me entiendes? Claro. Para ayudarnos. Y a mí me encanta ayudar, sobre todo a Martín, me encanta ayudar. ¿Y el negocio se va abajo? No, no, nada que ver. Vale, vale. Algún día, algún día. Vacío atrás de la panadería. Te tengo una sorpresa. Viejo pendejo, apúrate. Oye, ¿qué te pasa? Aquí te la tengo para que te pague la deuda. Oye, te dije, hermano, es un problema entre Martita y yo. Ya, pues, compórtate. Ya veo. ¡Tú cállate! Ahí está la pendejada que hiciste. Thank you.
¡Te odio! ¡Te odio, viejo asqueroso!